Hace unas semanas publicaba un video sobre la historia de Walt Disney y su imperio y sobre cómo en los últimos años esta multinacional está comprando a lo loco todo tipo de empresas, grandes y pequeñas, con problemas y sin problemas, por lo que hay quien denuncia un posible monopolio por parte de la empresa del ratón más conocido del mundo. En los comentarios de ese video algunos me recordaban que Disney perdió una batalla legal en Paraguay por el nombre de la marca Mickey ante una empresa paraguaya llamada Mickey SRL y que además estaba usando la imagen del famoso ratón de Disney. ¿Cómo es posible que Disney perdiera una batalla legal que en teoría iba a ser fácil de ganar? Pues vamos a explicarlo, que la historia de hoy merece ser contada y difundida por lo curioso y lo épico de todo este asunto. A principios de los años 90, Disney alegó que la empresa Mickey de Paraguay estaba usando la propiedad intelectual de Walt Disney Company con el nombre de su ratón y además estaba usando el logotipo de su ratón. Pero los abogados de la pequeña empresa paraguaya tenían una explicación para todo. Fue una gran sorpresa para todos que la firma paraguaya Mickey ya había registrado la marca en el país muchos años antes que Disney. En pocas palabras, la tortuga se le había adelantado a la liebre. Y en cuanto a la imagen del ratón, o sea, el logotipo, los abogados paraguayos alegaron que Mickey Mouse de Disney estaba registrado de frente. Y el ratón de la imagen de la empresa paraguaya estaba registrada de perfil, por lo que legalmente era otro ratón. Una jugada maestra, como dice el dicho, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y es que si bien guardaban cierto parecido ambos ratones, el de la empresa paraguaya bien podría ser otro y no precisamente Mickey Mouse, ¿cierto? Aunque ustedes y yo sabemos la verdad, pero la ley mira las cosas de otra forma. Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, en tres instancias, emitió fallos a favor de la empresa paraguaya para que ésta pueda seguir usando el nombre Mickey y la cara del ratón, de perfil, que es la imagen que le pertenece, al menos en Paraguay, al tener registradas ambas cosas. Este altercado jurídico tuvo lugar en 1993, pocos años después de que el dictador Alfredo Stroessner fuese derrocado después de casi cuatro décadas en el poder. El país pasaba por necesidades y turbulencias sociales y políticas, por lo que el caso pasó casi desapercibido. Es necesario resaltar que la firma paraguaya registró su marca y su logo Mickey en el área de la gastronomía, por lo que Disney puede seguir usando su marca en otros campos como en el del entretenimiento y cine, que es a lo que se ha dedicado casi siempre. Pero tras ese altercado, seguro que Disney registró a todos sus dibujos de frente, de perfil, de espalda y hasta por la cola. No vaya a ser que salga algún vivo latinoamericano con su viveza criolla y registre empresas usando conocidos personajes de Disney. Otro punto a tener en cuenta es que la marca paraguaya Mickey solo fue registrada en Paraguay y solo en el área de la gastronomía, por lo que no pueden extenderse a otros países ni a otras áreas. Ya que si por ejemplo exportan sus productos a otros países, Disney le caería con todo el peso de la ley, ya que ahora sí tienen registrado en todo el mundo lo habido y por haber en torno a sus creaciones. No puedo terminar el video sin contar brevemente la historia de esta empresa paraguaya, pues resulta que en 1935 un inmigrante italiano de nombre Pascual Blasco llegó a Paraguay al parecer huyendo de lo que se avecinaba en Europa con el creciente apoyo que recibía Hitler en Alemania. El italiano decidió instalar una frutería en la capital, en Asunción, y en 1960 el local pasó a ser una heladería y confitería. El fundador del local ya había envejecido y no podía continuar con su labor, y sus hijos mostraban poca predisposición para continuar con el negocio familiar, por lo que el local se quedó inoperativo por varios años. Sin embargo, cinco años más tarde, uno de los hijos, Roque Blasco, comenzó a incursionar en el envasamiento de los productos alimenticios, y luego comenzó a elaborar y comercializar especias, azúcar impalpable, granos y otros productos. Y fue así como en 1969 funda la empresa Mickey SRL y registra el nombre y el logo de un ratón, que como ya sabemos se parece un poquito, solo un poquito a Mickey Mouse de Disney. Hoy en día los paraguayos pueden seguir disfrutando de los productos alimenticios Mickey en cualquier supermercado y tienda del país. Por eso, si van a Paraguay, compren sus productos como un recuerdo y como souvenirs para sus amigos a quienes deben contarles esta épica historia. Recuerden que no hay mejor regalo que uno que lleva una gran moraleja de por medio.